Sí, voy a tener una reunión mañana con el gobernador para tocar esto y otros temas más también que tiene que ver con esta transferencia de terrenos, ¿no?, por parte de Chavimochi. Y bueno, creo que es importante que escucharía la voz oficial del gobernador sobre este problema, ¿no?, que es un problema social, no es un capricho del alcalde que querramos tener estos terrenos. Yo creo que esta gente que está por muchos años, no podemos tampoco solamente utilizar la fuerza, sino que también hay que escucharlos, ¿no? Y yo creo que hay un buen porcentaje de ambulantes que sí merecen, ¿no?, que sí merecen una oportunidad para que puedan trabajar. Hoy son ambulantes, mañana serán pequeños empresarios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, como alcaldes, también ayudar para que ellos puedan formalizarse, ¿no? ¿Les va a permitir la venta mientras se desplazan? Porque ellos hacen lo que querían, que les den tiempo para que puedan vender en la Avenida España, pero ya desplazándose y no colocando mesas ni estantes. Bueno, por el momento la decisión es que ellos no van a ocupar la Avenida España. Hoy día debe haber ya iniciado el empadronamiento en Plaza Grau. Son 250 puestos que se han habilitado y que en su mayoría de los ambulantes han estado de acuerdo.